Climax. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las últimas noticias del medio ambiente en NTN 24, el canal de las Américas. Es un gusto saludarlos como siempre. La escasez de agua agudizada por el cambio climático y el crecimiento de la población en el mundo puede dar un nuevo impulso a los conflictos existentes en Oriente Medio. Eso señalan algunos expertos. La guerra por el agua. En el mapa de la escasez de agua a nivel mundial realizado por el Instituto de Recursos Mundiales, reporta cómo un porcentaje más elevado de estrés hídrico eleva las tensiones entre los países que compiten por el limitado recurso. Hechos pasados muestran relación entre la falta de agua y la aparición de conflictos, entre ellos la disputa entre Turquía, Siria e Irak por las aguas de los ríos Tigris y Éufrates, la cual ilustra la importancia de la lucha por el denominado oro azul en la región, señalan expertos. La estrecha relación agua y petróleo. El petróleo en Oriente Próximo es considerado una fuente potencial de conflictos. En el caso particular de Irak, la industria petrolera proporciona más del 90% de los ingresos del Estado. Los procesos de extracción, producción y refinado del petróleo hacen uso de grandes cantidades de agua para su ejecución, lo que acentúa el riesgo que provoca su escasez. Así, de cada 10 litros de crudo que es extraído, 7 forman parte de aguas contaminadas. En Washington saludamos a Charles Island, director de Recursos Hídricos e investigador de una importante organización global que monitorea la situación de los recursos naturales. Bienvenido a Climax, gracias por estar con nosotros. ¿Qué puede entender la gente cuando escucha o lee la palabra estrés hídrico y de qué manera puede afectar dicho fenómeno la estabilidad de los países? Sí, Harriet, gracias por esa pregunta. Así que el estrés hídrico se refiere a cuánta agua la gente está usando en relación con la cantidad de agua que está disponible. Así que cuando las personas están usando más agua de la que está disponible, algunas veces están usando sus depósitos de agua y eso es una situación peligrosa porque es una manera estable a largo plazo de la manera que se usan los recursos eventualmente, o los usos de ese recurso yacen en la industria, en las ciudades o como los granjeros. Se van a quedar sin agua y van a quedarse secos. Según sus estudios, considera que la disminución del agua en países de Oriente Medio podría incluso desencadenar más conflictos. Los países de Medio Oriente naturalmente carecen de agua y desafortunadamente en muchos de estos países el agua está siendo usada insosteniblemente. Por ejemplo, en Siria había una política de alto sostenimiento que comenzó en los 60, que llevó a más cultivos, a más irrigación del agua disponible en promedio anual. Así que eso hizo a Siria muy vulnerable a la sequía. Y en los 5 años previos al 2011, a la guerra, Siria experimentó la peor sequía en su historia. Y millones de granjeros encontraron dificultades, o si no imposibles, para continuar cultivando. Muchos granjeros migraron y creo que ahora estamos viendo una dinámica similar, donde los granjeros de ese país les han pedido que cultiven con más agua de la que está disponible, así que ellos están siendo muy vulnerables a la sequía. Están en medio de una sequía en este momento y hay muchas dificultades para los granjeros en Irán porque no tienen suficiente acceso al agua. ¿Cuáles podrían ser las soluciones a mediano y largo plazo al fenómeno del estrés hídrico? Bueno, estás en lo correcto. El estrés hídrico no es solo un fenómeno del Medio Oriente. Tenemos estrés hídrico aquí en los Estados Unidos.
y viste hace un par de años una sequía devastadora en California, donde el gobernador allí declaró estado de emergencia y requirió que se redujera el uso del agua en las ciudades y los granjeros de California. Y hay estrés similar en India y en China. Y básicamente lo que necesitamos hacer es, en todos estos lugares, es reexaminar nuestras políticas de administración de agua, nuestras políticas para los granjeros y en áreas industrializadas, el uso industrial que se le da al agua para asegurarnos de que el agua que se está usando está en balance con el agua que está disponible. No hay una solución fácil, pero hay muchas maneras a través de la tecnología de practicar la administración y que podemos usar menos agua de la que usamos actualmente y también producir soluciones económicas. Señor Charles Island, director de Recursos Hídricos, gracias por estar con nosotros. De acuerdo, Harriet, muchas gracias. En verdad disfruté mucho de esta discusión contigo. Estoy a la orden para próximas discusiones. Y México comenzó una campaña para proteger a miles de lobos marinos. Lobos marinos. Los lobos marinos, cuya presencia es uno de los mayores atractivos turísticos de la isla Espíritu Santo, ubicada en el estado mexicano de Baja California, suelen quedar atrapados en las redes de los pescadores cuando salen a comer. Por eso, ambientalistas y autoridades mexicanas lanzaron una campaña para rescatar a estos mamíferos marinos que pueden llegar a medir casi 2.5 metros y pesar hasta 225 kilogramos. Irma González López, directora del Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago Isla Espíritu Santo, se refirió a la iniciativa. Implementamos un programa entre la autoridad federal, la sociedad civil organizada y los prestadores de servicios turísticos para unirnos y realizar las actividades de desenmaye de lobos marinos. El rescate de los lobos marinos atrapados en estas redes comenzó a ser aplicado en 2012 por ambientalistas como la cineasta Eréndira Valle, quien es promotora de programas de capacitación a autoridades y voluntarios para proteger a esta especie. Para la oceanógrafa mexicana Victoria Jiménez, las redes son una amenaza para los lobos marinos, especialmente porque incluso pueden causarles la muerte. Las redes impiden que se alimente adecuadamente, que pueda nadar adecuadamente. En otras situaciones únicamente quedan heridos, pero sí es un problema muy, muy serio y es muy complicado quitarle las mallas. Los voluntarios y las autoridades localizan a los lobos marinos atrapados y los anestesian para trasladarlos a un punto de tierra firme, generalmente una playa, donde son liberados y tratados por una veterinaria. Hola, mi nombre es María Paula Roa y soy natural porque intento ayudar al medio ambiente reciclando basura. Si otra persona bota basura en la calle, yo la recojo y también apagando todas las luces que no utilizo. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy María Laszlo y soy natural porque antes de salir de casa siempre, siempre apago la luz y cuando está la oportunidad de reciclar, así lo hago, pongo mis productos orgánicos donde van, mi plástico donde van y el cartón donde va. Así que todo lo que tenemos que hacer es concientizarnos y tratar de siempre ayudar al planeta porque, bueno, este es donde vivimos y hay que hacerlo.